Bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, estamos hablando acá de enfermedades demasiado últimamente, ¿no? Recuerden que habíamos tenido un caso de polio en Nueva York que preocupaba mucho. Bueno, seguimos aquí con el COVID, con entre 400 y 500 muertos por día, están preocupados por eso. Y ahora, como si fuera poco, tenemos un brote de Escherichia coli. Uf. Esto es de. Sí, de esta bacteria que produce infecciones muy peligrosas, ¿no? Porque en este caso se trata de 97 casos de intoxicados, de los cuales 48 tuvieron que ser hospitalizados y 10, respondieron al test positivo de síndrome urémico hemolítico, que en la Argentina sabemos que es una Sí. enfermedad muy complicada que afecta a los riñones y que puede producir la muerte. ¿Cómo se produjo este ¿Cómo? contagio? Bueno, a través de la lechuga romana, esta lechuga que tanto les gusta aquí en el hemisferio norte, también en Europa, más que en la Argentina, que somos más de mantecosa o manteca o la famosa lechuga capuchina, ¿no? Bueno, esa lechuga estaba incluida en las hamburguesas de la cadena Wendy's, ¿no? En el estado de Michigan, de donde viene la mitad de los casos, pero ya se expandió a otros 6 estados, entre ellos el estado de Nueva York. Illinois, Kentucky también, están realmente preocupados. Ahora, desde Wendy's, lo que hicieron fue retirar la lechuga romana de sus hamburguesas, pero bueno, obviamente permanece en observación este brote porque es una enfermedad que hasta ahora no produjo ninguna muerte, pero que puede traer complicaciones, ¿no? Sobre todo al sistema urinario. O sea, todos por comer hamburguesas, básicamente. Y sobre todo cuando son chicos, ¿no? Esto hay que destacarlo, Adrián, que al adulto por ahí una Sí, Escherichia coli siempre. no le genera lo mismo que a un chico. O un adulto Y mayor aquí en la también. Argentina se revisó muchísimo lo que fue el comportamiento de algunas cadenas de comida rápida por justamente casos que han existido aquí en nuestro país, Ahora ¿no? sí, esta lechuga en mal estado, ¿fue todo de la misma partida, Adrián? Eso es lo que están analizando por ahora y tomó intervención el CDC, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas del Gobierno, que como conclusión dijo, no dejen de ir a Wendy's, no tiene que ver esto con con las condiciones de profilaxis e higiene de la cadena, sino con la lechuga. Justamente, es una partida, no se sabe si es una o son varias, y lo están examinando. Hasta ahora solo se dio en esta cadena, pero el gran problema está justamente en saber si fue la lechuga que ya vino contaminada de origen o si fueron las condiciones de conservación, es decir, si no tuvo el frío suficiente, lo que hizo que la presencia de esta bacteria se multiplicara, ¿no? Por eso justamente están en la alerta, han retirado todos vestigios de esta lechuga, por lo menos en el norte de los Estados Unidos. Y bueno, ahora estamos a la espera de saber qué pasa. Siguen creciendo los casos, ¿no? Hasta Claro. este fin de semana habían sido 60, ahora son 97 y se creen que son muchos más. Lo que pasa es que, como bien decías, Facundo, en los adultos pasa como una simple descompostura o diarrea, pero muchas veces es la Seguro. presencia de esta bacteria en el organismo. Adri, gracias. Grave para seguir de cerca, Gracias a obviamente para ustedes. ocuparse, eso Desde luego. siempre la recomendación es la misma, lavar muy bien las verduras, en el caso de de lo que es carne, cocinarlas bien, porque obviamente la cocción es la que hace que mate justamente a la bacteria.